programa, un poco queríamos que ellos vinieran para agradecerle este trabajo en conjunto, siempre el Estado Municipal, desde que arrancamos la gestión, la idea es trabajar en conjunto con todas las instituciones. Bueno, AMA ha sido desde el primer día una parte importante en cada acción, en la salud, y bueno, acá también en esto, que nos involucra a los dos, es decir, porque los panteones de AMA también mucha gente de la ciudad lo tiene a cargo, es decir, es parte de la institución, y mejorar el acceso fundamentalmente para los días más difíciles de la familia, que de los sepelios, sacar las viejas losetas que tienen 50 años, era una apuesta, y es una apuesta económica, también de mejorar la parte de atención al público, armar una oficina nueva para como mejorar el servicio de la gente que viene al cementerio, también lo hemos encargado en conjunto. Bueno, la AMA pone el material y nosotros estamos haciendo la mano de obra, y recorrerlo tiene que ver con agradecerle a ellos y también a los empleados que lo están realizando. Trabajo en conjunto, ¿no? Realmente es lo que siempre hay que remarcar, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que nos complementamos muy bien con el municipio. Es un trabajo en conjunto. Y bueno, recalcar un poco lo que dijo Gustavo, de tratar que la gente se sienta más cómoda en el tránsito. ¿Cuándo que es el trabajo que se hace aquí en el cementerio? Bueno, por ahí todo lo que viene relacionado con el paseo de la Bernardo Ver, ¿no? Que realmente es bastante extenso y el cambio que le va a dar aquí a la zona. Sí, es cierto, nosotros lo habíamos obviado, pero también la obra de la ER, de transformar toda la ER desde la Costanera hasta la Mariano Moreno, es un proyecto interesante para la gente que camina, que es una gran cantidad de gente que lo usa, y darle posibilidad, teniendo en cuenta que la calle, hoy la estamos usando de avenida, pero seguramente a un plazo no muy largo tendría que ser una sola mano, donde tendría que haber también posibilidad de ciclovía, pero que fundamentalmente el peatón, la gente que sale a caminar, pueda tener un espacio que lo vamos a iluminar, y en esta primera traza llega hasta acá, hasta la calle Domingo Ciancia, pero que tenemos Baudaña muy cerca, y bueno, lo vamos a ir haciendo por tramo, que es de acuerdo a los recursos que vamos utilizando. La CESPAL en su momento también aportó una parte para el hormigón, teniendo en cuenta que se había hecho la red de gas, que se levantó la vieja vereda. Bueno, surge de ahí, desde que la vieja vereda o el contrapiso que había ya estaba muy deteriorado, la gente no podía caminar, y hoy la realidad es que camina por la calle y queremos que tenga un espacio para circular. Es un pulmón verde importante esta zona de nuestra ciudad, y que la gente la usa mucho. Brindar comodidad para la gente es parte de lo que nosotros hemos encarado como proyecto. Vamos a ir, la idea es ir cerrando también todo este sector, que también las personas que tenemos familiares acá dentro estemos seguras, porque a veces se transforma en tierra de nadie el cementerio en horario donde no hay personal. Entonces, ir cerrando el cementerio con reja o con cerca, es uno de los proyectos que tenemos, y fundamentalmente mejorar la atención, por eso se han incorporado más personal. El Tati, que está encargado de coordinador del tema del cementerio, está abocado también a ir mejorando problemáticas que tienen las familias que tenemos familiares acá. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que el compromiso que tiene la institución es muy alta con la sociedad. Los mismos miembros del consejo, muy comprometidos con la institución, y bueno, ayudando a toda la comunidad, de eso se trata. Bueno, el agradecimiento a los dos. Gracias, Fernando. Gracias.